Muy buenas a todos, aquí Ganico comentando. Y bueno, continuamos chicos, un día más en Hybrea. Y en el día de hoy me encuentro aquí con los bailarines más sexys del mundo. Y bueno, aparte chicos de bailar, saben robar, madre mía. Así que un saludo súper fuerte para todos los que están aquí. Y comenzamos. Vale chicos, perdonad cómo tengo la voz, pero va por rachita, o sea, de vez en cuando pues tengo la voz un poquito mejor, un poquito peor. Va variando un montón de según las horas y según el día. Así que bueno, perdona, ahora por la mañana, lo típico, me he despertado hace poquito, pues la tengo todavía un poquito más ronca. A medida que va pasando la tarde, bueno, pues la tengo un poquito ya más suave. Y por la noche pues la tengo un poquito más desgastada. Pero bueno, todavía me quedan unos días, que espero que sean pronto, por favor. O sea, no sabéis las ganas que tengo ya que se me quite el malestar del dolor de garganta, nada, porque llevo pasado ya lo más grande. Pero bueno, por lo menos podemos lo que... Vamos a esperar que venga otro coche. Por lo menos, chicos, el... No, no aparece otro coche, no aparece otro coche, no les aparece otro coche. ¡Pues nos vamos! O sea, por lo menos el poder hablar ya con ustedes es, vamos, una alegría fantástica. Que por cierto, muchísimas gracias. Os lo digo de corazón. A todos los que me habéis estado dando ánimo, tanto por Twitter como en los comentarios, que me mejorara. Muchísimas gracias a todos. Vale, chicos, dicho todo esto, por cierto, subió la calidad, creo, para que la veáis mejor. Porque claro, tuve que formatear el ordenador, como os dije. Y digamos que la configuración del programa no lo tenía muy óptima. Entonces, bueno, pues ha pasado que, bueno, pues he perdido toda la configuración que tenía. Y estoy intentando recuperarla. Entonces espero que este vídeo ya se vea y se escuche. Bueno, se escucha bien, pero que se vea con la máxima calidad que os merecéis. Os merecéis lo mejor de lo mejor. Vale, nos vamos a montar y vamos a ver qué atracamos hoy. Tengo mucho duda de qué atraca hoy. Me gustaría atracar, a ver, sinceramente, me gustaría atracar. Dice la Urón 12 que ayer fue su cumple. Pues feliz cumpleaños, espero que te lo pasara súper bien. Como iba diciendo, tengo ganas de atracar, chicos, lo que será la joyería. Hace un montón, pero un montón de tiempo que no he atracado la joyería. Y tengo ganas de atracar la joyería, sinceramente. Pero no. O sea, parece que nos vamos a coger nuestro coche chetado. Y después de que cojamos coche chetado, bueno, pues vamos a ir al museo. Vamos a ir a tienda Donu, vamos a ir un poquito a todos lados. Por cierto, chicos, por cierto, que se haga esto, que no me molesta. Sigo juntando día tras día para podernos comprar coche de 500.000, ¿valía? A 200.000. No, creo que valía que 500.000. Sí, uy, espérate, ¿para acá dónde vamos? ¿Para acá dónde vamos? Que nos salimos. Que me he liado yo. Sigo, bueno, pues juntando y juntando. Sin que todas las cajitas que donéis se agradecen un montón. Tengo dos aquí que han donado, así que muchísimas gracias. Y por cierto, a todos los que habéis, bueno, que me habéis puesto en los comentarios que grabe con Crista o que grabe con Locaso. A ver chicos, ahora mismo, a ver, yo por ejemplo, yo con Locaso estoy hablando por las noches, estoy hablando por las tardes. Pero ahora mismo es muy difícil el que consiga grabar con ellos, ¿vale? Ya lo dije en anteriores vídeos, pero lo repito para todos aquellos que no lo sepáis. O sea, Locaso graba por las mañanas, ¿vale? Y yo por las mañanas estoy trabajando en un trabajo. Entonces, cuando yo llego a mi casa, son cosas entre las 4 o 5 de la tarde. Y llego súper cansado. Por lo menos hasta las 7 o las 8 yo no me conecto. A esas horas, como es normal, Locaso lleva toda la mañana grabando. Lo que Locaso menos ganas tiene es de ponerse a grabar. Por eso es que ahora no estamos coincidiendo para grabar. Es por esos motivos. Así que bueno, que no os preocupéis, que en un futuro seguro que volvemos a grabar. Pero bueno, de momento hay que... Mira, ahí estamos, perfecto. De momento hay que esperar un poquito. ¡Uf! No sé si se activará la línea yo. Vamos a coger... ¡Lol! Vale. Vamos a coger esto, que tengo ganas de coger el diamante este gigante. Ahí estamos. Perfecto, 2 de 5, vale. 2 de 5. ¿Qué más podría robar? Ahí, venga. Madre mía, los hay todos, chicos, y luego estoy yo. Ahí estamos, perfecto, y... Perfecto, y... Listo.
Venimos para acá, activamos la blanquita. Vamos a robar un poquito de hueso. ¿Por qué? Porque podemos. 3, 4 y 5. Madre mía, como me ha visto la mochila, judío. A ver, venga, venga, dime. Ahora cogemos. ¡Wow, qué bien! Ah, venga, pues que lo activen ya. Ahí estamos. Vale, falta el otro. Dime que vas por el otro. Vale, parece que sí, que va por el otro. Parece. ¿O no? No tiene pinta que vaya por el otro, ¿eh? Vale, necesito gente que vaya. Por eso juega con suscriptores, porque supone que lo van a hacer bien. Claro, pero el problema es que yo no puedo ir. A ver. Venga, darle. Venga, sí, le va a dar. Voy a esperar yo la otra sala. Ahí estamos. Venga, dale, vamos. Madre mía. Ah, va a ser imposible salir del museo. Por Dios, chicos, lo estoy viendo. Va a ser imposible. Uf. Y no va a ser por mi culpa. O sea, es que no puedo hacer otra cosa. Pero ¿dónde estás, chiquilla? O sea, dale. Ahí vale. Yo le di la otra. Tú quédate ahí. Me digo a comerme un poco los gallos, pero es que si no... Es que va a ser imposible. O sea, si no pierdo un poco de vida... Vale, la otra ya no está. Vamos. ¡Ay, por fin! ¡Madre mía! Lo que ha costado, chicos. Lo que ha costado salir, ¿eh? Increíble lo que ha costado que pudiéramos salir de aquí. ¡Uf! Vale, bueno, llevamos descapotable. Viene alguien que me voy. Ahí estamos. Perfecto, surfeamos las montañas, ¿eh? Así somos nosotros. Vámonos. O sea, ya hay policías preguntando que dónde estoy yo. Y es en plan de... No se lo digáis ahora, suscríbete es mío. Pues seguro, espero que me equivoque, que hay uno que se lo dice. Y nos va a fastidiar a todos. Ya veréis. Vamos. Chicos, lo intentaremos. Tenemos nitro suficiente. Tenemos nitro. Lo conseguimos. Perfecto. Ahí estamos. Y le damos a cobrar dinerito. Ahí está. Nos ha dado 4.000. Pues ole, ole y ole. 4.000 más 400. Voy a llevarla a las chiquillas. Pues ni tan mal, ¿eh? Ahora. Vamos a ver si puedo. Madre, la quería esquilia. Vamos a ver, chicos, a ver si puedo coger y robar. O la tienda de uno. O la joyería. Tengo muchísimas ganas de robar la joyería, en serio. Vamos a tunear un poquito el coche. Ahí estamos. Por favor, chicos, no subáis. No subáis, porque, por ejemplo, este muchacho ahora no lo ha dejado bugueado. Pero la mayoría de veces se queda bugueado. Entonces, por favor, bajaros cuando esos dos coches no hagáis esto. Ahí estamos. A ver si podemos robar. Venga, dime que sí. Vamos. Y, chicos, lo sabremos en 3, 2, 1. Pues, vámonos que hemos robado. Madre mía, pero por favor, dejadme conducir. Vale, ya. Vámonos que nos vamos. Donut, es mío. Los donuts no se comparten. Yo te comparto lo que quieras. El chocolate y los pasteles. Uff. Nada, hombre, es broma. O sea, no soy tampoco de estar todo el día comiendo pasteles, la verdad. Porque no, porque tiene un montón de cosas súper malas. Que sí que es verdad que me como de vez en cuando uno, pues sí. Pero no soy todo el día está comiendo pastel, la verdad. Prefiero comerme otras cosas más sanas que un pastel. A ver. El banco no se podría.
La joyería, hemos llegado un poquito tarde. ¡Ah, qué coraje! Pues nada, chicos, lo vamos a ir dejando por aquí. Espero que la corazón os haya gustado un montón. Si os ha gustado, que se lo traéis con muchísimo, muchísimo like. Y no os olvidéis de suscribiros. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta pronto!